Caos y placer. La búsqueda por la identidad. Las huellas que el hombre deja para entender quién es. Motley Pleasure nos lleva a esos mundos intrincados, sean macros o micros, a esa búsqueda de equilibrio en medio de la inestabilidad, de la acumulación de objetos o ideas, de movilidad. En ese caos todo se afecta y redescubre, y el color sirve de tejido para comprender quiénes somos. Aide de León, desde muy temprana edad, supo que su vocación estaba en las artes plásticas. De sus primeros recuerdos están las paredes de su casa, forradas de papeles de colores que su madre ponía para que ella dibujara. Estudié en la ENAP de la UNAM y de ahí, bueno, ya he estado haciendo proyectos. Luego fui a una estancia a Barcelona, también fui a un curso a Buenos Aires. Entonces, bueno, todo el proceso ha sido como entre la escuela y mi contexto, ¿no? Que también en mi casa veía libros y demás, aunque todavía no tenía conciencia de lo que era el arte, pero ya siempre me gustó, ¿no? Todo lo que era como plástico, aunque hubiera mucha luz. Cabe destacar que Aide suma en historial académico de excelencia. Obtuvo la maestría en producción artística e investigación adaptada a la Unión Europea en la Universidad de Barcelona y recibió una mención honorífica dentro del programa de alta exigencia académica. Pues influencias así de Gerhard Richter, por ejemplo, es mucho la parte que es como muy conceptual, ¿no? Que él como que abrió un campo ya en la posmodernidad de hacer como que tengas la posibilidad de hacer lo que quieras, ¿no? En cuestión de práctica, de plasticidad. Entonces, por eso, bueno, en mi caso yo me gusta hacer como abstracción y figuración al mismo tiempo, ¿no? No es como un periodo o que estés dividido de alguna manera, sino que sí puede estar conviviendo las dos maneras o incluso intermedias en el mismo proyecto, como el que tengo aquí justo. No solo la pintura figura en el portafolio de Aide de León, sino que también ha realizado proyectos sobre instalación e intervención de objetos. Y ahorita estoy haciendo el proyecto que sigue después de esta exposición, es uno que se llama Naturalness, que sí va a ser una instalación grande y va a ser mucha pintura, pero ya va a ser como un contexto de instalación y también un poco de interacción con el espectador. En un juego de palabras, la autora enfatiza sobre lo natural, que se ha convertido en la indiferencia, frente a temas cruciales como la conservación del medio ambiente. El andar es el devenir de la vida, la continuidad rítmica y constante que nos permite sentir y razonar la realidad momentánea. Como en la pintura, los pasos van surgiendo o se van codificando en la mente y en el alma, ordenados delante o detrás unos de otros. Desde sus primeros proyectos, Aide de León se ha adentrado en una intensa búsqueda por representar la identidad, tanto social como individual. De la cotidianeidad, de personajes comunes a todos, de sitios como mercadillos, rescata las imágenes que nos hablan de quiénes somos, de cómo interactuamos entre nosotros y con los objetos. Hay en sus imágenes precisamente esa riqueza y esa contraposición social. Sus colores arman el entramado del que estamos hechos.
cuando empezó todo como el interés de mí hacia afuera, ¿no? De entender como el contexto. Y lo primero que hay afuera son los objetos, ¿no? Y de ahí ya retomé lo que son los zapatos como simbología y cómo se han estudiado y manifestado en la historia del arte, ¿no? Desde el Renacimiento, desde el matrimonio de Arnolfini, ¿no? Como tiene igual esta manera de que, bueno, en el cuadro, ¿no? Que están los zapatos ahí puestos enfrente y ellos están descalzos, que es porque es un espacio sagrado, ¿no? Y por eso no tienen zapatos, aunque sea una casa civil. Y bueno, así hay muchas obras, ¿no? Y en mi caso, que los zapatos de Van Gogh han sido como muy importantes en mi desarrollo, y por eso ese proyecto fue el primero, de los primeros ya hace tiempo, también tiene un poco de repercusión en una de las esferas que están en la exposición, que es justo están los zapatos de Van Gogh interactuando con un pájaro, está jalándole una agujeta. Pero bueno, de ese proceso de mucho el estudio del significado propio y el adjudicado a los objetos, que bueno, del que habla Jean Baudrillard, ¿no? De ese contexto es el que me empezó a interesar. Después ya con Jacques Derrida en la pintura, ahí ya como hace un análisis más profundo de decir qué es los zapatos más son cuando andan, ¿no? Cuando caminan es cuando son lo que son. Entonces empecé a incorporar ya la acción de caminar a la obra. Entonces hice otro proyecto que se llamó Identidad Urbana en Dos Tiempos, y ahí hacía políticos, o sea, los acomodaba siguiendo la ruta real de la que yo caminaba en los mapas, y cada uno era como la recuperación de momentos fugaces, ¿no? De esos intrascendentes cuando vas caminando y no son como los que la típica foto, ¿no? O que recuerdas más, sino como estos momentos fugaces que también son parte de nuestra vida, entonces como darles más importancia. Y bueno, era un proyecto que fue para el FONCA de jóvenes creadores, y era hacer como un recorrido en cada zona de la Ciudad de México, y en cada uno como recuperar cierta identidad a partir de estos momentos, ¿no? De la memoria de estos momentos. Y esos también tienen que ver en la cuestión del andar, mucho que tiene que ver con el proyecto que estoy haciendo, que el espectador tiene que transitar por la pieza para que también haya una interacción. Desde 2001, Aide también inició sus propias andanzas. En esos caminos, por mercadillos tanto del centro de la Ciudad de México como de otras ciudades, surge un imaginario de objetos ambulantes, de los cuales nace su interés por los conceptos de acumulación y organicidad. De estos recorridos empezó como a importarme, a interesarme más las acumulaciones de objetos que empecé a encontrar justo en este proyecto de la Ciudad de México, que sobre todo en ese tiempo había muchísima acumulación de objetos y de puestos así creciendo sin parar. Y entonces vi todas esas estructuras barrocas que son como más complejas y que era una manera de construir diferente, ¿no? Que no había visto así en otra parte, y entonces empecé a retomar mucho esas zonas, y de ahí hice un proyecto que se llamó Post Homo Faber, y que tenía que ver mucho con la fabricación de estos objetos, de reconfigurándolos o deconstruyéndolos, pero todavía podía saber qué era, ¿no? En general podía adivinar un poco. Y ya después, en ese tiempo, justo que empecé a hacer estas estructuras, empezó a ser un poco abstracto la pintura, que fue ya cuando estudié en Barcelona. Y luego de ahí me fui a un curso de pintura abstracta a Buenos Aires. Entonces esto también influyó mucho para seguir haciendo todas estas construcciones de yuxtaposición de muchas capas de color y el color puesto como forma, para ya generar lo que está ahora en The Motley Pleasure, que tiene que ver ya con todo esto, pero ya es más abstracto y reconstruye otras cosas. Thank you.
Desde un sentido crítico, de consumo masivo, los trabajos de este artista nos sitúan en un contexto de incertidumbre, de bombardeo de todos los sentidos, pues la desenfrenada producción, acumulación e invasión de objetos conlleva a las ciudades al caos. Sin embargo, en ese caos, la artista encuentra un punto de quiebre, ya que esos mismos objetos funcionan como elementos de representación y reconocimiento de una identidad. Empecé a hacer este ya de Motley Pleasure, que se empezó lo empecé a construir, a idear, cuando estudié en Buenos Aires un curso de pintura abstracta, en el que ya estas estructuras que encontré, las empecé ya a retomar en dibujo digital, y de ahí ya es como el esqueleto, ¿no?, del cuadro, y después ya empiezo a hacer ya toda esta juxtaposición de color, que tiene que ver con la palabra motley, ¿no?, que significa caos o juxtaposición, ¿no?, también como superposición de capas. Y esto como en analogía a los pensamientos, ¿no?, que también tenemos como muchísimos pensamientos y que a veces están también desordenados, entre cosas positivas y negativas, que tenía que ver con toda esta acumulación de objetos, ¿no?, de caos también, y que es una manera como de verlo en el color y en la construcción como una manera positiva, ¿no?, de como un agradecimiento a estar vivo y a revalorar cada momento, ¿no?, como en el otro proyecto de identidad urbana en dos tiempos, que era el tiempo de vivir y el tiempo de la memoria, ¿no? Entonces, por eso es esta manera, esta estética positiva, pero en realidad los temas pues no son buenos, o sea, no son nada agradables. En realidad, o sea, estoy criticando toda esta acumulación de objetos que en realidad son potenciales de basura, ¿no? Es plástico, todo hecho en China o Taiwán, y que todo mundo retoma y casi consumes por circunstancia, pero y aparte son muy efímeros, ¿no? Entonces, cómo esto puede generar otras construcciones que ya se vuelven más otro tipo de paisaje, más orgánico y natural. Aidea de León es de los pocos artistas que logran llevar la expresión pictórica a una acción casi performática. Su obra manda los recuerdos, los espacios, la percepción de los ambientes, y así, espectador y creador se incorporan en la misma obra. En este sentido de la pintura expandida, que ya se volvió video y objetos y de todo, o sea, la misma pintura podría estar afuera y estar en tridimensional, entonces tenía que ser una esfera, porque la esfera es un formato infinito, ¿no? O sea, es como continuo y no podía ser más que esa forma, ¿no? Por esta misma relación a la forma más simple, igual al universo y a los planetas y a todo esto, o sea, que es como los átomos, o sea, esa es como una relación directa con la propia pintura, ¿no? Por eso tenía que ser esférico. Y aparte porque también me interesa la secuencia que se puede entender como un poco una narrativa más de animación, ¿no? De que esté una forma y luego otra y que puede girar. No tanto de que sea algo plano nada más, ¿no? Que haya como más una acción. Entonces ya hay como más valores que puedes usar en las esferas. Claro que, bueno, hay la referencia directa de Josiah Sidman, ¿no? Que él hacía paisajes y estos otros retratos de payasos. Pero él, bueno, él le interesaba otra cosa, no más como la cosificación de la pintura. Y yo estoy haciendo otra cosa, que es justo esta secuencia de eventos y citas de piezas clave, ¿no?, del arte que se relacionan con una situación cotidiana de un animal, ¿no?, como en este caso de un pájaro, como Jasper Johns, ¿no?, que ponía hasta los objetos y los cubría de pintura, ¿no?, la cabra, así. O sea, hay muchísimas maneras de presentarla y yo creo que hasta es más atractivo al público nuevo, ¿no?
Aide de León, presenta en el Mackay Motley Pleasure, conjunto pictórico colmado de colores, llevados a su máxima exaltación, donde se reflejan referencias al neopop, el graffiti y la psicodelia mexicana. De igual forma, las obras abordan el caos constante de nuestra identidad y la destrucción del medio ambiente con un lenguaje abstracto, enriquecido por la suma de elementos y objetos. Esta exposición es justo, bueno, lo que estaba explicando un poco, que era Motley, ¿no? Y Pleasure era, es, bueno, es todo, o sea, es placer de la misma pintura, ¿no? Del color. De hablar también de la parte sensitiva y sensorial, ¿no? O sea, el concepto, los conceptos, los contenidos son muy importantes, pero también para mí la parte sensitiva es fundamental, ¿no? Eso no pienso excluirla. Entonces, en esta exposición lo que hay es mucho color y luz, que es lo con lo que he estado construyendo estas composiciones que les decía, que empecé a hacer ya de dibujo digital. Son como los esqueletos y yo después ya empiezo a construirlo con color, que al final quedan a veces muy distintos. Pues como el inicio de esta juxtaposición, ¿no? Y bueno, hay varias piezas, hay... bueno, entrando hay una que es la que se llama Motley número 13, y justo es un lienzo y enfrente está la esfera que tiene un pato imperial. Y bueno, esta es una obra de dos piezas, ¿no? Entonces se tiene que ver el lienzo y luego la esfera. Entonces se integran para que sean parte de la misma pintura, pero ya afuera. Y ahí está pintado un pato imperial en la esfera porque, bueno, es un pato ya en peligro de extinción, ya quedan muy pocos. En las obras podemos ver reproducida dos veces la caja de zapatos vacía de Gabriel Orozco. En una, un gorrión posado sobre su borde, mientras que en la otra, el gorrión está en el interior de su improvisado catafalco, muerto. Esa caja es una cita, ¿no?, a la caja de zapatos vacía de Gabriel Orozco. Y hay un gorrión así observando, ¿no?, como viendo la pieza. Que esta pieza es como una crítica a lo decadente que ya había llegado el arte, ¿no? Y también una manera de escandalizar y hablar más del espacio y de esta como crisis del arte. Entonces yo la pongo también como hablando de eso, pero en analogía o en relación con otro intertexto, ¿no?, que sería la naturaleza y la vida de un ave que vuela y luego llega a la caja del otro lado de la esfera y se muere ahí dentro, ¿no?, que está como hablando también de esa decadencia, ¿no?, de la misma situación y de cómo dos temas tan ajenos se pueden unir. En la otra esfera, Aide ha pintado los zapatos de Van Gogh, que podrían caber en la caja de zapatos del artista mexicano, cosa que comporta un nuevo sentido. El arte de todos los tiempos está lleno de intercambios, contrastes y continuidades.